A ver, va. Muchísimas gracias por esta introducción, estimado embajador Vasilinskula, estimados embajadores, invitados. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Quería antes de todo agradecer a esta casa, que es la cuarta vez que visito esta casa de gran tradición de análisis de pensamiento. Siempre es un gran placer estar aquí y gracias una vez más por esta iniciativa de organizar un ciclo de conferencias sobre nuestros países del Cáucaso Sur. También quiero, antes de empezar, expresar un pensamiento especial para la doctora Graciela Subelsu, que me había traído primera vez a esta casa, que también había dedicado bastante trabajo a nuestros países, entre ellos a los países de Cáucaso Sur. Y gracias por haber tomado esta iniciativa de lanzar este grupo de trabajo. Pasaré a anunciar rápidamente el plan de este exposé. Voy a tratar de estar breve y el soporte, digamos, de visual será apenas para visualizar dos o tres cosas y no de forma permanente. El plan va a ser el siguiente. En la introducción tocaremos rápidamente los datos generales y el contexto histórico georgiano. Pasaremos a una primera parte que presentará más que todo los logros y desafíos en la construcción de Estado joven de Georgia, con toda la tradición evidentemente histórica que tiene este país, pero sin embargo con instituciones jóvenes después del fin de la Unión Soviética. Y en su segunda parte tocaremos la política internacional, dedicando primera subparte más a los rasgos generales y la segunda particularmente a las relaciones con Argentina. En introducción, podemos decir brevemente que Georgia tiene casi 5 millones de habitantes, una capital de 1.200.000 habitantes que se llama Tbilisi, que fue fundada en siglo V por el rey Vakhtang Gorgasali, una superficie un poco menos de 70.000 kilómetros cuadrados, y las fronteras con los países como Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Rusia al norte y una costa al Mar Negro. Es un país multiconfesional y multiétnico, sin embargo la mayoría son cristianos ortodoxos, étnicamente georgianos. Luego vienen musulmanes, que se dividen principalmente étnicamente musulmanes georgianos y étnicamente los georgianos de origen azerí. Luego los armenios gregorianos, católicos, una comunidad judía no numerosa pero muy tradicional, y otras minorías como kurdos, yezidis, etc. La moneda georgia es lari, y el idioma georgiano, la Georgia se dice Sakartvelo, es un idioma de lenguas caucásicas, como embajador Vasilinskula bien subrayado. Era bien mencionar los pueblos de Cáucaso Norte porque son étnicamente y lingüísticamente, digamos, primos nuestros, aunque como país independiente solo Georgia habla un idioma caucásico. Luego vienen los idiomas del Daguestán, el checheno, el ingusho, el cherkeso y de otros pueblos, el abjaso, de otros pueblos de origen caucásica, que hoy en día se encuentran dentro de la Federación Rusa. En algunas palabras breves, lo que hay que recordar es la historia de Georgia, que es un país antiguo. Encontramos primeras menciones en las fuentes griegas de mención de dos reinos en el territorio de actual Georgiana: la Colchida, que es Georgia del Oeste, y Iberia, que es Georgia del Este. Colchida, ustedes probablemente han escuchado hablar de Vellocino de Oro, que es una leyenda griega que hace venir los argonautas a Colchida, cuya capital es Aya, la actual Kutaisi, la segunda ciudad georgiana, para llevar Vellocino de Oro, que ellos se llevan con Medea, que es la hija de Ayet, del rey de Colchida.
Tenemos que destacar que la edad de oro de historia medieval georgiana se ubica entre el siglo X y el siglo XIII, con la subida de la dinastía de los Bagrationi, que van a quedar en el poder del siglo X, fines del siglo IX, hasta el inicio del siglo XIX. Es una dinastía, una de más largas probablemente de Europa, más duraderas, y los personajes más destacados de esta dinastía son David el IV, llamado David el Constructor, y Tamar, la reina Tamar, que han reinado justamente este periodo, siglo XI y XII. David ha reunificado Georgia y Tamar ha reinado, que no era reina porque era la esposa de un rey, sino que ella era el rey. Entonces, en esta época Georgia tenía rey, como rey una mujer, con un embrión de parlamento de la época que se llama la tienda, donde se reunían los nobles y hacían propuestas al rey, que en este caso era el poder ejecutivo, digamos. En siglo XIII Georgia sufre invasiones mongoles y empieza el largo declinio del reino georgiano, que va a ser a partir de ahí muchas veces influenciado, dividido, dominado por el imperio persa al este y el imperio otomano al oeste. Esta situación llega a una etapa bastante crítica en siglo XVII y en siglo XVIII los reyes georgianos, Georgia del Este, empiezan a mirar más y más al reino de Rusia, que está subiendo, que está imponiéndose al norte, y en el 1785, más o menos contemporáneo a la fundación de Virreinato de la Plata, aquí se va a firmar el Tratado de Georgievsk, que va a garantizar la protección de Georgia por el Imperio Ruso en cambio de apoyo militar, digamos, en tropas, etc., porque los georgianos eran caballeros y militares reputados. Entonces, esta situación cambia rápidamente en 1801, cuando Rusia anexa, el Imperio Ruso anexa a Georgia, y con la abolición de la dinastía del reinado de Georgia, y los reyes pasan a ser grandes príncipes del imperio, que después de la revolución van a migrar a Europa Occidental, donde viven hoy mayoritariamente en España los descendientes de la familia real. A partir de ahí Georgia empieza a ser parte del Imperio Ruso hasta 1917, cuando llega la revolución en Rusia, y Rusia no puede contener los países que había anexado. En 1918, como varios países incluso de la región, Georgia va a quedar independiente, y después de una efímera república de Transcaucasia, donde estaba con Armenia y Azerbaiyán, estar independiente con un gobierno socialdemócrata, sufragio universal, voto de la mujer, un gobierno bastante progresista. Infelizmente no va a tener muy larga vida este gobierno, y va a estar Georgia otra vez reanexada, reocupada, esta vez por la Unión Soviética ya. A partir de 1991 Georgia se vuelve independiente, con un presidente electo, Sviatlan Zajurdia, un ex militante del llamado Movimiento de Liberación Nacional, que había brotado al fin de los años 80 para exigir la independencia de Georgia, pero va a ser derrocado rápidamente por un golpe militar, y el golpe militar, los golpistas van a traer a Eduard Shevardnadze, ex primer secretario del Partido Comunista de Georgia, ex canciller de la Unión Soviética, a Georgia para gobernar, y lo va a ser electo después de haber tenido varios meses, haber sido jefe de Estado no democrático durante varios meses. Va a ser electo una vez y después una segunda vez, va a tener dos mandatos, y a partir de ahí empieza el periodo, digamos, ininterrumpido democrático en la vida de Georgia independiente. Y va a ser marcado hasta 2012 por dos mandatos presidenciales, por dos presidentes cada uno, dos mandatos presidenciales, presidente Shevardnadze y presidente Mikhail Saakashvili.
a partir y va a ser en un sistema político presidencial, digamos, un sistema presidencial. Lo que va a cambiar en 2012 y pasar a un sistema semi parlamentario. Y aquí estamos llegando a la primera parte, entonces, de nuestro exposé sobre las. Sí, acá es un poco el mapa para visualizar la vecindad de Georgia y un mapa físico para visualizar lo montañoso que es el país. Realmente hay un poco llano y lo que representa también el atractivo turístico alto del país. Con esta foto de la vieja ciudad de Tbilisi, en que vemos los balcones típicos y la mezquita de Tbilisi ahí al fondo, vamos a seguir nuestra presentación. Hoy en día, sí, en los logros incluí algunos puntos que me parecieron importantes para destacar. Primero de ellos es la construcción de un Estado democrático y construcción de las instituciones, en realidad los primeros pasos en la institucionalidad, en la constitucionalidad independiente de nuestro país. Entonces, hoy es un país, un sistema semi-parlamentario con un parlamento de 150 diputados electo por 4 años, y del parlamento, de la mayoría parlamentaria, sale todo el gobierno con el primer ministro, que es el jefe del gobierno y que maneja la política interna y externa del país. Sin embargo, queda un presidente que ha perdido con los cambios constitucionales bastante poder, pero tiene la legitimidad de ser electo por sufragio universal directamente, y el presidente que fue electo el año pasado, Giorgi Margvelashvili, tiene 60% de votos, lo que le da bastante legitimidad en pronunciarse en grandes temas, tanto nacionales como internacionales, del país. Gran logro de Georgia en estos años fue la lucha contra la corrupción. Realmente lo que se ha heredado de los años 90, en el periodo postsoviético, lo que ha heredado el sistema y lo que nos ha dado el sistema inepto y vida en la gran mentira que era la Unión Soviética, además de toda la opresión, era evidentemente una base muy, muy fértil para todo lo que es corrupción y una usurpación de las instituciones del Estado. Es desgraciadamente lo que pasaba en la primera década, aunque hubo una cierta estabilización después de del conflicto y del golpe militar del inicio de los 90, con el presidente Shevardnadze hubo una cierta estabilización, pero esta estabilidad se sentó también sobre un sistema desgraciadamente bastante corrupto, con una policía, un cuerpo policial, con servicios de Estado, donde el ciudadano tenía que hacer un recorrido de combatiente para lograr lo que quería. Y entonces los grandes retos de los años 2000 fueron combate a la corrupción. Uno de los pasos más importantes en este sentido fue la simplificación de todos los trámites que el ciudadano podía hacer, todos los trámites imaginables, personales, documentos, nacimiento, fallecimiento, etc., propiedad inmobiliaria u otra, el comercio, hacer negocio, registrar su compañía, pagar impuestos. Todo eso que era dividido en diferentes instituciones y donde tenía que dar de paso pagar un soborno, fue reunido en el sistema de ventanilla única, bajo el paraguas del Ministerio de Justicia, y se crearon los llamados service halls, las casas de justicia en georgiano, donde el ciudadano acude para todo tipo de trámite que necesita. Todo está digitalizado y la eliminación de diferentes actores, de diferentes
de diferentes pasos necesarios, la digitalización, las reglas claras, hicieron que el interface, digamos, el contacto del Estado con el ciudadano se limpió totalmente de los actos de corrupción y dio el sistema que tenemos hoy en calidad de casas de justicia. La simplificación, bueno, acá no es una foto de casa de justicia que vamos a presentar después, son apenas una calle de Tbilisi para mostrar la arquitectura y una puente. Estas son las casas de justicia. Se ha privilegiado una arquitectura nueva también para simbolizar la transparencia, bastante vidrio, pero no es solamente una vitrina, sino que un sistema funcional que en los años 90 o inicio de los 2000, si alguien preguntara a un georgiano, a un extranjero que vivía en Georgia, si eso un día sería posible, nadie le creería. También simplificación de los impuestos, de reglas de aduanas. Aduanas también fueron grandes focos de corrupción, con reglas nuevas y claras han podido ser funcionales. Estas casas de justicia existen en todas las grandes ciudades. Acá están algunos de ellos en el sur. El tamaño no está respetado, entonces algunos de ellos son bastante pequeños, pero siempre con una búsqueda arquitectural interesante. Y este es de Tbilisi, que es mayor, donde trabajan alrededor de 2.000 personas, donde es posible sacar un pasaporte en 5 minutos y es accesible para todos los ciudadanos, independientemente del idioma que manejan, de la edad que tienen, del medio social que vienen. Un punto importantísimo en esta lucha contra la corrupción y el legado postsoviético fue la reforma policial. También una misión imposible por una primera vista para quien conocía Georgia de los años 90. Fue a precio bastante alto, desangrando entre comillas todo el cuerpo policial. Se han prácticamente despedido todos los policías, considerando que quien había vivido la experiencia de los años soviéticos, de los años 90, no podían servir para un sistema nuevo que sea depurado de corrupción. Con este cambio de personal hubo también la optimización del cuerpo mismo, de la policía, eliminación de entes innecesarias, como por ejemplo la policía de tránsito, que era un ente aparte, era un nido de corrupción, que fue unificada y creada las patrullas policiales, que tienen una base de datos unificado con el Ministerio de Interior y todos los puentes, centros policiales, como ustedes ven en esta foto arriba, son centros regionales de policía que hay en cada distrito, y abajo el Ministerio de Interior. También se creó la central telefónica, que recibe todos los llamados en la misma central, y un sistema bastante performante de despacharlo después por regiones. Equipamiento que se hizo para la policía, un equipamiento nuevo. Cada auto de patrulla lleva evidentemente una computadora que está en contacto con los demás centros, y un sistema de un equipamiento nuevo también para los centros de investigación, que dan los resultados en laboratorios en tiempo bastante alto, bastante rápido. Control de fronteras pasó a cargo de policía, por lo que desmilitarizó el control de las fronteras. Antiguamente era ejército quien se encargaba de eso. Bueno, lógicamente después de reforma policial vino el combate a la criminalidad, que era también un gran problema para este país. Como ustedes que se interesan a los países de la ex Unión Soviética probablemente conocen el gran clan mafioso de toda la ex Unión Soviética, que son los ladrones en ley. Se llaman ladrones en ley, es una
era una vía muy, muy amplia, transnacional, infelizmente muy implantada, esta mafia estaba muy implantada en Georgia, y se han introducido unas leyes muy estrictas y se ha podido combatirlos de forma bastante eficaz, lo que provocó la reducción de crimen y la desaparición de algunos de los crímenes, por ejemplo, robo de auto, que prácticamente no existe más en el país. También se cerró el paso de la heroína, que era digamos que Georgia, estando entre Afganistán y Europa, era el gran paso de esta sustancia que hoy en día prácticamente no transita más. La cuestión de todas estas reformas son para facilitar, digamos, la vida al ciudadano, y la idea es de tener lo más accesibilidad y transparencia posible. Por eso el tema de e-government, de gobierno electrónico en Georgia, es muy popular. Existe el sistema de GGN, Georgian Governmental Network, donde están conectados todos los entes, todos los ministerios, pero no solamente ellos, sino que también todos los actores que pueden necesitarlo, por ejemplo, escribanos, bancos, aseguradoras, inmobiliarias. Lo que hace cada tipo de trámite que puede involucrar estos actores, muy eficaz, porque cada uno lo puede comunicar electrónicamente con otro, y por ejemplo, una compra-venta de un bien inmobiliario puede pasar en un día sin ningún problema. Georgia se ha juntado a la iniciativa OGP, Open Government Partnership, iniciado por los presidentes de Brasil y Estados Unidos en 2011. Inicialmente eran 8 países, hoy son 63, incluso los dos otros países de Cáucaso Sur, Armenia y Azerbaiyán. Con lo cual Georgia tiene un plan de acción y unos compromisos para hacer su gobierno más abierto, más transparente y más accesible para los simples ciudadanos. También han habido reformas en educación, sistema de salud, defensa, etc. Dos palabras sobre algunos rankings: Doing Business del Banco Mundial anual plaza Georgia en el 8º lugar mundial. Transparency International tiene una encuesta tradicional, que es la percepción de corrupción para los ciudadanos, que a Georgia le plaza en lugar 49 entre 150 países más o menos, mientras en 2005 estaba en el lugar 130. Forbes, etcétera, que no voy a enumerarlos todos. Pasamos un poco a la subparte de los desafíos, y después, si en preguntas y respuestas, si quiere que volvamos a estos asuntos, podemos también hacerlo. Evidentemente no es secreto para nadie que un gran desafío para Georgia es el relacionamiento con su vecino ruso. Hoy dos regiones georgianas, Abjasia, región de Tsjinoali, también conocida por su nombre soviético, Osetia del Sur, están bajo ocupación rusa, y se ha perpetrado una limpieza étnica que ha dejado casi 1,5 millones de personas afuera de sus hogares. Estos conflictos, primero, cuya primera etapa data de los inicios de los años 90, 91, 93, fueron resultado de una política de Kremlin que se había llevado a cabo no solo con Georgia, sino que con otras repúblicas con cuales potencialmente podía haber problemas, donde se ponían unas dinámites posibles de accionar por control remoto, y estas dinámites siempre tenían carácter étnico, que se basaban en el caso georgiano sobre unas minorías muy minoritarias de estas regiones, cuales se educaban en un odio de sus élites, más que todo de la mayoría georgiana étnica, para poder accionar después este aparato, lo que fue lo que pasó desde los primeros años de independencia, cuando mismo el fin de los años 80, cuando Georgia fue una de las repúblicas más rebeldes, entre comillas, pidiendo
independencia, se accionó estos conflictos y donde evidentemente el ejército ruso tomó parte, Georgia fue derrotada, dejando varias centenas de miles de refugiados y desplazados de estas regiones, quien era étnicamente georgiano. Hacer un proyecto de ocupación de estas regiones era imposible a largo plazo con una mayoría georgiana. Entonces lo que se hizo, se les sacó simplemente de aquí. Hoy la situación es la siguiente, ellos no pueden volver. Si se añadió a eso el conflicto de 2008, evidentemente la guerra entre Rusia y Georgia, sí, después de la agresión rusa a la Georgia, Georgia actuaba en su territorio, Rusia actuaba en territorio ajeno de un país independiente y soberano. Se añadieron unas 30.000 personas en 2008. Aquí ustedes pueden ver las dos regiones y además en gris, donde se ha desbordado el ejército ruso, o sea, más allá, y con los puntos rojos y negros, los bombardeos, o sea, sobre todo el territorio nacional georgiano, que fue un ataque de larga escala contra el país soberano. Hoy en día los refugiados y desplazados no pueden volver a sus hogares. Rusia no cumple el acuerdo que ha firmado el 12 de agosto con el presidente Sarkozy, 12 de agosto de 2008, que prevé, entre otros, el regreso a las posiciones de los ejércitos, las posiciones anteriores al agosto de 2008. Se hace una especie de frontera en la línea administrativa, en la línea de ocupación, con alambres de púa, creando una frontera donde no hay, de punto de vista de derecho internacional, que no corresponde a fronteras internacionales. Las regiones están despobladas y altamente militarizadas, solo se utilizan como bases militares. Tenemos un espacio que es negociaciones de Ginebra, donde Rusia y Georgia se presentan como partes de este conflicto. Georgia ha hecho mucho para hacer nacer primero, para tener este formato, y ahora hace mucho para hacerlo sobrevivir. Lo que Rusia está tratando de hacer es torpear este formato, proponiendo un cambio de estructura, un cambio de estatus, queriendo poner los representantes de regímenes títeres, gobernantes que ella nombra para estas regiones, como parte de este conflicto, y ella como observadora, lo que no puede ser aceptable para la parte georgiana, evidentemente, y lo que pone en peligro el espacio de Ginebra. Un hecho curioso, un poco cínico: Georgia presenta cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución sobre el derecho de volver a sus hogares de los desplazados y refugiados de las dos regiones. Cuando Rusia aboga con diferentes países en contra de esta resolución, dice que interfiere con Ginebra. Mientras la resolución reafirma la importancia de Ginebra, no hay cómo pueda interferir, y además Georgia es quien quiere proteger la Ginebra como un espacio de diálogo, mientras la otra parte lo está torpedeando. La resolución de la ONU este año fue aprobada 69 votos contra 13. Georgia ha tomado unilateralmente el compromiso de no usar fuerza. Los ciudadanos rusos no necesitan visa para entrar en Georgia, mientras los georgianos sí necesitan. Y el mercado georgiano siempre fue abierto para las compañías rusas, para los productos rusos, mismo al segundo día del conflicto. Bueno, esta es la actitud de Georgia a este respecto. No se pueden restablecer las relaciones diplomáticas mientras Rusia permanece ocupando estas regiones y además inventa la pseudo independencia, o aparentemente promueve que por su ocupación estas regiones se han convertido en países independientes. Entonces, en esta situación es imposible restablecer relaciones diplomáticas y la situación queda en eso. También hay desafíos internos. En Georgia, a pesar de todo este progreso que hemos subrayado, tenemos que decir que el desempleo sigue siendo bastante alto, un 15%, y como 9% de la población es considerado como viviendo en pobreza, lo que evidentemente está íntimamente ligado al alto desempleo.
Agricultura es una actividad importante para el país, pero las tierras, bueno, primero, Georgia no es un país grande, como ustedes pueden ver, y segundo, porque después del fin de la Unión Soviética hubo una privatización de tierras, y cada campesino se llevó su tierra, lo que es una buena cosa, en un sentido es como un antilatifundio, pero es tan atomizado que al final no es viable de producir en grandes cantidades, más para un país que todavía no tiene una cultura de cooperativas, algo que tenemos que aprender quizás de las experiencias como la Argentina y aquí de la región. La droga, sí, hemos mencionado la droga, con la desaparición de tránsito de heroína no se ha desaparecido la droga de Georgia, desgraciadamente existen drogas compuestas que se componen con diferentes medicinas absolutamente ilícitas, entonces es muy difícil controlar y el consumo de drogas que todavía queda alto en los jóvenes. Pasamos a la segunda parte, que es para mencionar breve, rápidamente, la política exterior de Georgia, y eso para ilustrar simplemente los desplazados de la guerra de 2008 han quedado en estas casas que el gobierno ha construido, que son como pueblos de los desplazados. Evidentemente no es un campo de refugiados bajo la lona, tienen acceso a agua potable y todo eso, pero estas no son sus casas. En grandes rasgos, la política exterior podemos decir que muy tempranamente, y eso no data de los años 2000, sino que de los años 90, Georgia, desde su independencia, ha expresado su interés por acercarse con el bloque europeo, que en este momento se firmaba también el acuerdo del Tratado de Maastricht, y Georgia siempre fue volcado hacia los países europeos como su familia natural política, por los ideales, por los valores y por la historia también. Entonces, un primer rasgo que tenemos que destacar de la política externa georgiana es su atracción hacia la Unión Europea. Aquí están diferentes etapas que no voy a enumerar todas, diferentes etapas de acercamiento con la Unión Europea. Subrayamos apenas el de IUMN en el 2008, que es la única fuerza que hoy tiene el monitoreo de zonas de conflicto, pero solamente del lado que controla el gobierno georgiano, de otro lado no les dejan entrar. Y evidentemente el gran punto en este tema es la firma reciente, en junio pasado, del acuerdo de asociación, que fue negociado desde hace cuatro años. Fueron negociaciones largas con un plan de acción, una hoja de ruta importante en lo que es el acercamiento político, la sincronización de las instituciones y también un punto muy importante es este libre comercio con la Unión Europea, y es el DCFTA, Deepened Comprehensive Free Trade Agreement, que toca a partir de ahora, de junio, todos los productos que se pueden exportar de Georgia a la Unión Europea. Falta la que aprueben los diferentes parlamentos de los países europeos el acuerdo. Sin embargo, la parte política y la parte económica ya han entrado en fuerza después del segundo día de la firma. Mencionemos la cercanía de Georgia con la OTAN, también desde los años 90, desde el año 92 en realidad, que Georgia empieza a ser parte del Consejo de OTAN, con diferentes grados de acercamiento. Georgia no es solo demandante de la protección de parte de OTAN, sino que también es contribuidora. Las tropas georgianas fueron presentes en Afganistán y eran la mayor presencia afuera de los países de OTAN. Hoy en día Georgia se ha comprometido
en participar en las operaciones de paz en la región, en la República Centroafricana, junto con el mandato de la Unión Europea y Naciones Unidas. Mencionemos brevemente algunos, creo que hace parte de varias organizaciones internacionales y regionales. El GUAM es uno de ellos, donde están Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldova. El BISEC, la Organización de Cooperación Económica de la Región del Mar Negro, donde entran no solamente los países que tienen salida al Mar Negro, sino que también un poco más allá. También tiene libre comercio con los países de la ex Unión Soviética y con Turquía. Mencionaremos la reciente apertura de diplomacia georgiana al mundo, la apertura de varias embajadas en las regiones que no eran regiones tradicionales de la diplomacia georgiana desde el nacimiento de este Estado en 91, que son África, que se abrió en Etiopía, se abrió en Asia, en Indonesia, en Malasia, con un enfoque especial en América Latina, donde se abrieron tres embajadas entre 2010 y 2012, Argentina, Brasil y México, lo que antes no teníamos, con una concurrencia bastante amplia para nosotros, que a partir de aquí cubrimos Uruguay, Paraguay, Chile, a partir de este año, Bolivia y Ecuador. Para mí es un momento de gran placer porque soy un latinoamericanista de corazón y me da mayor satisfacción de poder trabajar con todos estos países y de tener evidentemente bastante trabajo. Aquí podemos mencionar más particularmente las relaciones con Argentina. Un hecho interesante por el cual quería empezar mencionando este tema es que Argentina fue el primer país que reconoció esta casi efímera República Georgiana de 2018-21 después de un activismo muy grande de del canciller georgiano de la época, que envió varias notas a la Argentina para pedir el reconocimiento, y de hecho Argentina se volvió el primer país en el mundo de reconocer la independencia de Georgia. En su discurso inaugural del Congreso, el presidente Hipólito Yrigoyen en 1920 decía: "Nuevos estados han surgido sobre la base de robustas nacionalidades. El poder ejecutivo procedió a reconocerlos toda vez que definidos en su individualidad se presentaba con la expresión de ideales democráticos". Esta república infelizmente existió poco tiempo, pero en su segunda independencia Argentina fue uno de los primeros también en reconocer Georgia, en 92, el año que Georgia entra en la ONU. Las relaciones se basan en el respeto mutuo, interés de ambos países para el diálogo, el respeto de valores comunes, como los valores democráticos y el derecho internacional, y oportunidades de negocios, evidentemente. Georgia ve a Argentina como un importante actor regional, por lo cual ha abierto la embajada y esperamos un día tener un paso de reciprocidad de parte de la Argentina. Hubo varias visitas que están enumeradas aquí, no vamos a enumerar uno por uno. El último fue visita del presidente del Parlamento de Georgia ahora, hace poco, hace un mes y medio, y estamos en una buena dinámica desde la apertura de la embajada. Se han firmado varios acuerdos bilaterales. Quiero, aparte de estas visitas oficiales, destacar la cooperación académica, como en el caso de la Universidad de La Plata, donde se ha abierto la Cátedra de Estudios Georgianos, como con el ISEM, que tiene una cooperación, un acuerdo marco de cooperación con el Centro de Formación del Ministerio de la Cancillería Georgiana, y un diplomático ya ha cursado un curso aquí en el ISEM, y el director de ISEM, el embajador Valle, ha visitado Georgia.
la visita del rector de la Universidad Estatal de Tbilisi a Argentina es una ilustración clara de esta dinámica. También quería citar las universidades como la Universidad de Belgrano, Universidad de Salvador, la UBA, donde tenemos diferentes actividades de cooperación académica. En el campo de cultura hemos celebrado 20 años de relaciones diplomáticas con un concierto de un cuarteto de cuerdas de las obras de compositores georgianos y argentinos, y el famoso director de teatro georgiano Robert Sturrow ha visitado Argentina y ha puesto en escena a Electra le sienta el duelo de Jane O'Neill en el Teatro San Martín recientemente. En conclusión, podemos decir que Georgia es un país joven, con mucha historia, pero con instituciones jóvenes. Tiene que todavía madurar su sistema político, de los partidos políticos, y tiene desafíos grandes, entre cuales mayor es la ocupación de las regiones históricas georgianas y el drama humano que está relacionado con eso. A pesar de eso, en vez de estagnar y caer en esquemas autoritarios, Georgia reforma, innova y crea un sistema estatal cuyo progreso es reconocido internacionalmente y queda fiel a los ideales democráticos, lo que es lo más importante. Por eso mismo, ella cierra para siempre el capítulo soviético y postsoviético, autoritario y corrupto. Con la Argentina, país por el cual los georgianos tienen una afición particular por ser el primer país a reconocer su independencia, la nueva página se escribe en las relaciones bilaterales y todavía tenemos mucho por hacer adelante nuestro. Terminamos con esta linda imagen de la cumbre Kazbek del Cáucaso georgiano, que domina a 5.000 metros de altitud. Muchas gracias. Uy.